Titulares, Hora 13 Noticias. Dos policías y un estudiante heridos, un capturado y cinco conducidos es el balance de los disturbios en la Universidad de Antioquia. Rector asegura que la intervención del ESMAD fue informada pero no consultada. Directivas universitarias en desacuerdo con ingreso de antimotines a las universidades. En asamblea a puerta cerrada, estudiantes de la Universidad de Antioquia analizan decisiones y posturas. Organización de profesores pide acuerdo de voluntades para preservar el alma mater. Consejo de Medellín crea comisión accidental para analizar el tema. ¿Cuál puede ser el costo político para el alcalde Daniel Quintero? En segundo día de paro, profesores de Antioquia le exigen al gobierno nacional garantías de seguridad para realizar su labor y mejores condiciones laborales. Sin agua y sin soluciones en el horizonte, mes y medio de sequía en Arboletes. Las esperanzas están puestas en la lluvia. En Antioquia, el presidente Duque presentó nuevo modelo de administración para el plan de alimentación escolar. El gobierno nacional asegura que advirtió con anterioridad sobre los riesgos que corrían los reincorporados en el espacio territorial de Ituango. Con un recorrido de búsqueda por Belén, organizaciones sociales se unen para encontrar a Miguel Ángel. 1.200 estudiantes en 15 aulas, la realidad que viven los estudiantes del Pedronel Gómez por retrasos de megacolegios. En medio de su participación internacional, Medellín y Nacional miden fuerzas mañana en el Clásico Antioqueño por torneo local. Alcaldía, Inder y Barras de los dos equipos hicieron pacto para vivir el Clásico como una fiesta deportiva ejemplar. Conmebol visitó la ciudad y dejó las tareas a Medellín para ser sede de la Copa América de mitad de año. Y en el postre, música para cerrar la semana, shows, teatro y lo nuevo del séptimo arte. Tenemos cortesías para los televidentes.